Buenos días, señor Roberto Ibañez, presidente Fede Guayas, señor Pablo Castillo, coordinador del Teatro Master, y madama, representante de Cabo Sport, que es miembro de la prensa. Bueno, sí, llegó el momento. Hemos pasado un tiempo, diría, bastante complejo en función de la pandemia, pero creo que el deporte es algo que es un elemento fundamental, inclusive en las situaciones más complejas de salud. Hoy, con un esfuerzo importantísimo cumpliendo los protocolos y las medidas de seguridad correspondientes, con un aporte fundamental, y eso quiero recalcarlo muchísimo, por parte de Andrea Sotomayor y la Secretaría del Deporte, por parte de CAO Sport, como auspiciante, ustedes tienen aquí el valor con el cual se juega los torneos de la Federación Ecuatoriana de Básquetbol, en coordinación con Atletas Amateur, que es una empresa nueva. Pero sobre todo quiero agradecer por el espacio, por todo lo que significa y por todo lo que de una u otra manera ha terminado ayudándonos a generar estas dos burbujas. Acá en Guayaquil, ya de por sí sus obras hablan, es a mi amigo Roberto Ibañez, presidente de Fede Guayas, por todo lo que ha hecho y el espaldarazo que nos está dando en función de este torneo. Sin dejar de agradecer a la Concentración Deportiva de Pichincha, Jaime Ruiz también, y también al presidente de la Asociación de Baloncesto de Pichincha, Edgar Rafael. Muy feliz de estar aquí. Tenemos seis equipos, La Perla Sporting Club, que representa a Guayas, Audaz Tubrino, que representa un equipo de Machala, un equipo de renombre, Deportivo Cuenca, de la ciudad de Cuenca, Victoria Coragol, de la ciudad de Pichincha, UDJ de Pichincha y BU4. BU4, aquel equipo que se ha formado a través del trabajo y el esfuerzo de una madre que dejó de ser madre y que ahora es dirigente. Dirigente porque tiene que cumplir ese sueño tan anhelado. Seguir cumpliendo el legado de su hija, aquella jugadora que no está más con nosotros, Vanessa Ochoa, y en honor a ella es que hoy tenemos al club BU4, dirigido por su señora madre, que el día de hoy está trabajando incansablemente y que nos ha demostrado que efectivamente cuando se quiere, se puede. Un esfuerzo y aplauso para todos los equipos por este evento. Repito, se jugará en la ciudad de Guayaquil, se jugará en la ciudad de Quito, se jugará aquí en Guayaquil, en la Abel Jiménez en inicio, posterior aquí en este escenario deportivo, y también será en Julio César Hidalgo, ¿no? Es importante señalar que las condiciones de medidas de bioseguridad no nos permiten tener público en el escenario y cumplir unos parámetros específicos de las disposiciones del Poder Cantonal que nos harán llegar a tener un gran evento a partir del de día de mañana. Muchas gracias. Gracias, presidente. A continuación, el presidente de Fede Guayas, señor Roberto Ibañez Oli, se dirigirá hacia ustedes y nos comentará sobre el apoyo brindado para que se lleven a cabo los encuentros de este torneo. Bueno, muy buenos días. La verdad no tenía nada preparado realmente para hablar, Pepe, más que acompañarte y agradecerte por tomar en cuenta nuestro escenario. Ustedes ya lo han visto en días anteriores, se ha hecho un gran esfuerzo para que estos escenarios sean dignos, ¿no?, de poder albergar este tipo de eventos muy importantes. Créanme que no es fácil para una federación tomar la decisión en estos momentos complicados de realizar un evento. Pero el show debe continuar, los eventos deben continuar y siempre lo he dicho, ¿no? Es complicado querer entrenar desde su casa todo el tiempo. Entonces, te felicito, Pepe, por este gran evento. Cuenta con nosotros para lo que necesites. Considéranos un aliado importante en lo que requieras. Estos escenarios históricamente vivieron grandes hazañas con este lindo deporte que es el básquetbol, y sin duda creo yo que me siento muy emocionado de que volvamos a revivir. Si bien es cierto, se va a empezar a jugar en el Abel Jiménez, que para mí es uno de los escenarios más modernos que tenemos. Esperemos con la planificación, el año que viene poder tener también una liga importante aquí en el con sus finales, aquí en el Coliseo Portal Palaines Polo Arena Pacificar. Y
y muy contento también por los otros tipos de eventos que vas a tener también, que asumo les vas a mencionar en su debido momento. Gracias a todos, también a la prensa por estar aquí. Sean bienvenidos también a este lugar. Ustedes son los que van a mostrar las hazañas de estos deportistas o de muchos de los deportistas que van a pasar ahora en este coliseo. Y sean parte ustedes también de este escenario deportivo que necesita de ustedes. Hoy aún más que nunca, que el público no puede asistir personalmente para que lo puedan transmitir de alguna manera o dar las noticias de lo que pasa en estos diferentes deportes y en uno muy importante como el básquetbol. Muchas gracias y éxito en el evento. Gracias, presidente. Iniciamos con la ronda de preguntas por parte de los medios de comunicación.